Buenas noches. Como sabrán algunos, yo soy la hija de Rubén Barrios, el famoso diputado. Y ahorita yo estoy aquí en la casa de mi hermano y la esposa de él vino a ofenderme y a agredirme. Por favor, ahorita viene la policía a apoyarme porque yo estoy conviviendo con mi hermano tranquilamente. Y pues la señora viene a decir por acá o a insultarme, a decirme que yo apesto. Entonces vino a agredirme. Yo pongo una denuncia y no me importa, mujer de quien sea, si puede ser mujer de todo, así sea mujer del presidente, aquí todos tenemos los mismos derechos. Fui a llamar a la policía y pues la señora ahí está metida y refugiada en la casa de mi hermano, me agredió, lo hago públicamente. No me importa que la señora sea mujer del diputado Rubén Barrios, que es lo que a mí menos me importa, así como al señor le ha importado humillarnos y hacernos de menos por esta señora. Señores agentes, la señora vino acá, venía en su carro, me pasó diciendo que yo apesto y se me vino encima acá. Yo estoy aquí en la casa de mi hermano compartiendo y cenando con ellos. Yo ya iba para mi casa y pues ella vino a agredirme. Entonces, yo sí quisiera que la señora se fuera, porque ella se fue a refugiar allá junto con la mamá y hermana y todas me quisieron golpear. ¿De quién es el domicilio? De mi hermano. Sí, de mi hermano. Vean, me agredió. Aquí les muestro, ya no voy a tener pena ni miedo de publicar y de decirles que la señora, flamante señora Saraí Barrios, vino a ofenderme, y lo hago público porque mucha gente los ve a ellos como personas que valen mucho, que no saben realmente cómo ellos realmente son. Así que aquí está la prueba y espero que venga a dar la cara la disque señora, muy pero muy flamante, viene a agredirme y a ofenderme. Entonces, acá está, no quiere salir. Ahora se refugió en el hogar de mi hermano y no quiere salir ni dar la cara. Vino a agredirme y pues lo hago público y pues que el señor Rubén Barrio lo sepa, porque no le tengo ningún miedo, ya no me importa. Así que pueden darse cuenta, vean cómo me dejó. Así que yo estoy tranquila aquí en la casa de mi hermano, cenando con mi hermano, y viene la señora a quererme ofender, a humillar y sobre todo a agredirme. Esto es lo que está pasando ahorita, como que fuera una noticia, y se los digo duro y directo. Vean, para quienes no la conocen, es una leona y no quiere salir ni dar la cara porque sabe que no le conviene. Entonces yo aquí estoy y háganselo saber al señor diputado, porque se la lleva de muy, muy, y a sus hijos ha permitido que esta señora los humille y los haga lata emocionalmente. Y nos ha agredido muchas veces. Ella nos ha querido siempre ver desunidos con mi papá. Ya es momento de que yo abra, porque muchas, muchas veces mi mamá cayó tantas cosas por culpa de este señor. Y yo no voy a ser igual que ella. Yo no le tengo miedo a nadie más que solo a Dios, como dice el señor Rubén. Entonces, hoy lo hago público, porque ya no tardará en maltratarme como siempre lo hace. Tengo pruebas, tengo chats donde el señor muchas veces me humilló por esta mujer. Y sí, quiero que todos lo sepan, que esta mujer es una arpía, es una mujer que no vale nada, que nunca le va a llegar a los talones a mi mamá, porque ella nunca, nunca, nunca nos ha querido, y lo único que ha querido es verlos, es vernos, que no podamos estar junto a mi papá. Solo se ha encargado de desunirnos, la ha querido matar, nos ha querido hacer de todo. A mi hermano le quiso acuchillar y mi papá no pudo hacer nada. Entonces, hoy lo hago público. Y aquí lo espero al señor Rubén Barrios para cuando quiera decirme algo, porque no le tengo miedo. Y si un día llega a pasarme algo, él va a ser el culpable junto con su mujer y la hermana y la mamá de esta mujer. Así que pueden
pueden ver, y no lo hago por molestar, porque miren, aquí está la muestra de que esta mujer no, no sirve ni vale nada, porque tiene que estar con él por dinero, él no está con él, porque él es un tonto y muchas personas saben, saben cómo él ha sido, saben que él prefirió a esta mujer y darnos la espalda muchas veces, y cuando lo hemos necesitado no ha estado con nosotros, así que lo hago público. Yo sé que tal vez a lo mejor no deba de hacerlo, pero tampoco voy a seguir callando como mujer, porque esta agresión no lo voy a, no la voy a permitir. Aquí están los señores agentes esperando que ella salga de aquí y no sale. Acá están los agentes, no les miento, vean, están los señores agentes, yo los fui a llamar. Acá está, ella vino y allá está el carro de ellos. Ella me pasó insultando primero. Y no fui yo. Así que si a uno lo insultan, pues uno lo que tiene que hacer tampoco es dejarse. Pero la señora empezó a agredir. Aquí está, miren la placa del carro de ella, porque es el carro que la flamante señora anda siempre. Entonces, les dejo esto por acá. Compártanselo al señor Rubén Barrios, que vean y que toda la gente se entere la clase de mujer que tiene. Pasen buena noche. Y duro y directo para Rubén Barrios.